Buenas noches, bienvenidos a una edición especial del Pulso para compartir con ustedes el análisis sobre las perspectivas políticas para los países del Río de la Plata. Argentina, que está con un nuevo gobierno encabezado por Mauricio Macri, y Uruguay, que está cumpliendo el primer año de gobierno de Tabaré Vázquez. Sobre este tema, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, organizó la edición 2016 del Foro Latinoamericano Punta del Este en el Hotel Agua, con la participación de Carlos Fara, director del Consejo Consultivo de CADAL, y el director periodístico de NSTV, Nelson Fernández. Vamos a ver el inicio de este foro con parte de las conclusiones a las que arribaron los expositores. Las noticias que llegaron desde la Argentina y los cambios en estos 45 días que hemos visto, y con también la carta de la canciller a Macri el primer día, abriendo los brazos, lo que sea, los vamos a acompañar, esperando a una Argentina que vuelva al mundo, esperando a una Argentina que juega un rol fuerte en este continente, también que no haya una situación en donde existe un Mercosur en el papel, pero en realidad no existe, cada uno de nosotros lo sabe. Hablar de las relaciones de esos dos países, también me doy cuenta qué importante que es, ¿no? Y que el interés está, y que mejorar las relaciones, bueno, peorar no se puede. Así que acá tenemos una tarea, ustedes la tienen, y a mí me alegra tenerlo como la primera conferencia y estar con estos expertos muy destacados y espectaculares. Gracias. Bien, quería empezar, digamos, recordando un dato importante para la perspectiva política argentina, que es el 2,6, que es la diferencia que hubo en el balotaje, en la segunda vuelta, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, ¿okay? Porque hubo, como ustedes saben, digamos, un escenario siempre difícil de describir, y es importante, digamos, tener este dato en la cabeza, porque además el primero que lo tiene, digamos, muy presente es el propio presidente Macri. Y a partir de eso, digamos, hay una serie de matices y de enfoques distintos que, si esta elección, digamos, hubiera sido mucho más favorable, digamos, hacia el nuevo presidente. Porque está claro, digamos, que lo primero que vamos a hacer es recordar en pocas palabras, digamos, cómo llegamos hasta esta situación, para luego, digamos, identificar cuál es el mandato que la sociedad le da al nuevo presidente, independientemente o además de la agenda, digamos, de dificultades que hereda el nuevo gobierno. ¿Cuáles son, digamos, algunas de las preguntas que uno se debería hacer, o que, preguntas que se hacen habitualmente en estos primeros 45 días? Bueno, uno, y yo lo pongo en primer lugar, pues para mí es lo más importante, ¿está ganando la heterodoxia y la moderación? Y diría sí, positivamente sí. Tengan en cuenta que el 2,6 tiene que ver con mucha gente que dice: sí, yo quiero cambiar, Macri me cae bien, pero tengo miedo que eche gente, que haga un show, que haga un ajuste neoliberal clásico y entonces suframos todos, etc. Me parece que desde ese punto de vista el gobierno está mostrando mucha sabiduría, mucha sensatez, mucha astucia, ¿no?, de haber leído exactamente que el 2,6 no da libertad para todos, sino que hay que andar, digamos, por un camino escarpado, ¿no?, que hay que recorrerlo con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Algunos, digamos, el gobierno, digamos, en todas las áreas del Estado está mandando mensajes de tranquilidad, ¿no? Los gremios estatales, algunos están un poco más tensos, pero la verdad es que hay algunos que están como bastante más tranquilos, digamos, en el tema de, bueno, vamos a dialogar, así como que la palabra de la moderación, digamos, se impone más genéricamente. Es un gobierno que está apostando a que, si bien la inflación es alta, y además obviamente iba a tener un rebote inflacionario por el ajuste en el precio del dólar libre, es un gobierno que está
apostando, como la Argentina sale, es una stagflation, digo, está con estancamiento de inflación, es el peor de los mundos, entonces el tema es, bueno, ¿ataco la inflación o ataco el estancamiento? Y el gobierno, digamos, está, para mi gusto desde el punto de vista político, yo no soy economista, me parece que está inteligentemente diciendo, vamos a apostar a reactivar lo económico y vamos a hacer que la baja en la inflación sea más moderada en el tiempo. Porque al final, si no se activa la economía, tener una inflación, digamos, baja, claramente al humor social no le sirve. Entonces me parece que el gobierno lo que ha hecho es, como dice un economista, Dorbush, es política fiscal blanda, política monetaria dura, vamos a bajar la inflación, pero más lentamente, es más importante que la gente vea que se reactiva la economía, digamos, y no estar tan obsesivos por la ortodoxia de la inflación. Me parece que esto es lo que está ganando en términos de estrategia económica. Obviamente esto tiene mucha derivación respecto de la política y respecto de cómo se maneja en términos de los actores sociales, y en general está con mucha moderación en todos los aspectos, para mi visión. Y lo cual me parece inteligente, porque ese 2,6, ese post-kirchnerismo, no anti-kirchnerismo, esa cosa de no giro de 180 grados, para mi gusto, digamos, está contemplado en estos primeros 45 días del presidente, y me parece de las cosas más importantes, porque a partir de eso se reordenan o se ordenan mejor muchas otras cuestiones. La segunda cuestión es el famoso tema de los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Y, bueno, está bien, yo digo, los decretos de necesidad de urgencia no resultan del todo simpáticos. Ahora Argentina está ya en constitucionalmente, digamos, debería, si quiere que funcione el Congreso, debería llamar a sesiones extraordinarias, solamente las puede llamar el presidente, y el presidente ha decidido no hacerlo, y ha decidido, digamos, que pasara a marzo, el 1 de marzo, cuando el Congreso constitucionalmente, digamos, arranca su propia agenda. El presidente hasta acá ha decidido, vayamos tranquilos, veamos qué negociaciones podemos hacer, digamos, con la oposición antes de salir y tener un traspié político y que todo el mundo diga, en realidad, sí, está todo bien, pero no puede con la oposición, ¿no? Este es un interrogante que ahora lo vamos a desarrollar. Pero, digamos, ¿por qué pongo lo de la realpolitik? Porque una cosa, digamos, es lo que a mí me gustaría que sea en términos institucionales, y la otra cosa es cómo lee la sociedad un parate o no en términos de acción de gobierno. Y me parece, digamos, que el gobierno ha optado por activarse con los decretos de necesidad de urgencia, aun cuando institucionalmente, digamos, puedan quedar algunas cosas un poco discutibles. Y esto tiene que ver, digamos, con una tercera cuestión, que es, pues, ¿se puede dejar el palo y pasar a la zanahoria, digamos, por el tema de que parecía que con los Kirchner era solo palo? Entonces la gente decía, bueno, qué barbaridad, digamos, este sistema confrontativo con el látigo y la chequera, es una cosa complicada, pero bueno, después, como todo, ¿no? Digamos, alguien que estuvo muy acostumbrado al palo se puede pasar a la zanahoria tan fácilmente en términos políticos, porque, digamos, los adversarios no son nenes de pecho, como decimos popularmente, y entonces, digamos, también hay que tener una actitud de cierta de construcción de la autoridad presidencial y de marcar, digamos, el tema del liderazgo. Por lo tanto, diría, si este tema de dialoguemos, sentémonos y consensuemos está bueno en teoría, después hay una realidad práctica muy concreta de que la administración, digamos, no se puede, tiene que generar resultados, y entre generar resultados o salir por consenso a la corta o a la larga, sobre todo en situaciones más críticas, la sociedad finalmente dice, bueno, que gobierne. Si es con consenso, mejor, digamos, pero no se puede parar o no debería pararse. Funciona el esquema gerencial, esto es el gobierno construido a partir de una serie de figuras en el gabinete que no son, muchas de ellas no son figuras políticas, aunque tienen experiencia de gestión ya en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era el alcalde de la ciudad. Diría que hasta acá todo depende, digamos, de cuánto se imponga la lógica política al tomar decisiones, más que los personajes como tal. Y diría que en la medida en la cual gana la heterodoxia y la moderación, me parece que el esquema gerencial se va adaptando a eso, que esto es cómo administramos más eficientemente algo cuya lógica estratégica tiene que ver, digamos, con cómo ordenamos políticamente esta cuestión. ¿Cómo se asegura la gobernabilidad? Y acá, digamos, todo el gran tema de, bueno, ¿y qué pasa? Porque la verdad es que el gobierno llega sin
mayoría propia en la Cámara de Diputados y claramente, digamos, es una minoría el frente oficialista dentro de la Cámara de Senadores, cuyos personajes, no todos, digamos, porque admitiría muchos detalles, en general dependen más de los gobernadores y la mayor parte de los gobernadores son peronistas, son kirchneristas, bueno. Están dentro del Partido Justicialista, vamos a ponerlo así, digamos, por ahora, en borrador para una definición, digamos, por ahí más precisa luego. Pero en todo caso, a mí me gustaría, digamos, señalar una cuestión, y es esta. El Macri llega con la mayor, con un Estado nacional, un Estado federal, que tiene la mayor concentración de recursos desde el 83 para acá. Cuando empezó la democracia era 50% y pico administraba los recursos fiscales el Estado Nacional y el resto de las provincias y los municipios. Hoy el 70, casi 75% lo tiene el Estado Federal y el resto lo tienen las provincias. ¿Esto qué significa? Que ahora el que tiene la chequera, ¿no?, es Macri, y el que tiene el látigo de decirle el 75 lo tengo yo, si no se portan bien o no entramos en negociación, no giramos los fondos, es el Gobierno Nacional. Entonces, digamos, me parece que hay una oportunidad muy distinta, es una situación muy distinta a la situación de Alfonsín del 83 y la de la Rúa del 99. Acá, digamos, asume alguien que no es peronista, pero ahora está a cargo de una cantidad de recursos fiscales que pueden ser un gran disciplinador político, y algo de esto se está viendo. Bien, estamos en esta edición del Pulso Especial. Vamos a una pausa y luego volvemos con este análisis sobre las perspectivas de la política de Uruguay y de Argentina. Seguimos en esta edición especial del Pulso para analizar las perspectivas políticas en Argentina y Uruguay en 2016. En el bloque anterior vimos el escenario político en Argentina con un nuevo gobierno que recién inicia. Ahora vamos a ver cuáles son las principales preocupaciones del análisis de Carlos Fara sobre las perspectivas políticas en Argentina en el foro latinoamericano que organizó CADAL. ¿Qué va a pasar con el peronismo? Yo diría, hago dos o tres comentarios breves. El primero es que ya no existe el peronismo. Este es un elemento de lo inédito del escenario. Porque el peronismo hoy es un gran archipiélago, en donde, digamos, todas esas islas necesitan un liderazgo que los una, y hoy no los une nadie. Y eso, digamos, insisto, como lo puse en el slide anterior, como una oportunidad para el gobierno, ojo, también puede ser una dificultad, porque después hay que negociar con un montón de señores feudales, digamos, cada uno en su cuestión. Tengan en cuenta que, insisto con este detalle, el 70-75% de los recursos fiscales de la Argentina en manos del Estado Nacional, porque ya es muy difícil que vaya a aparecer un gobernador autónomo en La Rioja, como era Menem, marcando su propia línea, o después, digamos, hace 15 años atrás, un Kirchner, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tiene autonomía financiera, digamos, se queman los papeles, ya no hay mucho para inventar, digamos, hay que ir, bajar la cabeza y negociar. Y bueno, y la última pregunta, digamos, es qué va a pasar con Cristina y el kirchnerismo, ¿no? Hago dos reflexiones sobre esto. La primera es, se escucha mucho decir, bueno, Cristina es porque maneja el Estado. Cuando Cristina ya no maneja el Estado, entonces nadie le va a prestar atención. Yo diría, ojo con ese detalle, porque me parece que en la Argentina, en la opinión pública, hay más kirchnerismo de lo que parecería a primera vista. Entonces, no es que Cristina es una abuela que la mandaron a la casa y ya nadie quiere saber nada más con ella. Ojo, o sea, hay muchos cuadros políticos del peronismo que dicen, ojo, tiene que liderar Cristina. Con convicciones, pero tiene que liderar Cristina. Y si no tenemos otra cosa, tiene que liderar Cristina. 2,6 de diferencia. Con lo cual, ojo con ese detalle, esto significa que la sociedad no dice hay que tirar todo el tacho de la basura, sino que la sociedad dijo, esto estuvo bien, esto estuvo mal, con correcciones, pero tampoco, digamos, fue la peor etapa de la historia para, por lo menos, digamos, 48-49% de la población, o por lo menos para el 40% de la población con seguridad. Si Macri hace las cosas bien, buena parte del peronismo va a decir, bueno, esto hay que
poco, digamos, siguiendo más la línea de masa, esto hay que, digamos, encolumnarse o dialogar, digamos, establecer una relación distinta, la sociedad, digamos, está avalando esto. Si Macri tiene problemas, ojo, porque, digamos, hay alguien ahí a la vuelta de la esquina preparada para presentar esas elecciones legislativas en el 2017 y poder hacer algún zafarrancho. Y puede volver a su provincia, la provincia de Santa Cruz, puede ganar en su provincia de Santa Cruz y puede volver ganadora a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados. Me parece que estos primeros 45 días son 45 días y muy interesantes, fueron primeros 45 días muy activos, 45 días llevados con, para mi gusto, con sensatez, con moderación y con astucia de parte del presidente. Y esto no, digamos, respecto a la pregunta de si, bueno, ¿qué pasa la luna de miel de los 100 días? No hay luna de miel de los 100 días. La luna de miel puede durar un año, ¿no? Si la relación, digamos, con la sociedad y con los actores se va manejando inteligentemente, uno va comprando crédito todos los días como en cualquier relación humana. Por lo tanto, digamos, yo diría el primer año, me parece que la sociedad va a dispensar y le va a dar tiempo a Macri para que haga todo lo que pueda hacer y va a empezar a sacar conclusiones entre fines de 2017, desde fines de 2016 y principios de 2017. Y si más o menos el balance empieza a ser razonablemente positivo, creo yo, le va a dar, digamos, la derecha, le va a dar la posibilidad de poder tener un buen desempeño, un triunfo, digamos, quizá en la legislativa de 2017 para pensar, digamos, eventualmente en consolidar bien, por lo menos, este, en teoría, primer gobierno de Mauricio Macri. Muchas gracias. Bien, estamos en esta edición especial de El Pulso. Vamos a una pausa ahora y en el próximo bloque vamos a ver lo medular de la exposición de Nelson Fernández sobre las perspectivas de la política en Uruguay. Seguimos en esta edición especial de El Pulso con las perspectivas políticas para Argentina y para Uruguay. Ya vimos en los bloques anteriores las principales conclusiones sobre el escenario político que está planteado en la República Argentina. Ahora vamos a ver cuáles fueron las principales conclusiones del director periodístico de NSTV, de Nelson Fernández, sobre las perspectivas para Uruguay. Perspectivas políticas 2016. Si tuviéramos que ponerle un título, diríamos hay un cambio de ánimo. Y eso es lo que está marcando la situación del Uruguay. Vamos a tener muchos puntos de común, muchos puntos de vínculo con lo que presentó Carlos. Uruguay ha logrado tener una autonomía económica mayor de la Argentina en los últimos años, una menor interdependencia, pero obviamente hay una historia común, tenemos una historia muy, muy, muy particular, o sea, una relación muy importante. ¿Sí? En Argentina, o sea, lo que pasa en Argentina va a tener una gran influencia, como siempre ha tenido, en el Uruguay. Pero yo decía, ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? Bueno, hace muy poco, ni siquiera pasó un año de que asumió un nuevo gobierno. Todavía nos queda entender, para lo que puede ser el sistema político, para lo que pueden ser los medios, el para qué. Cuando llegó la izquierda al gobierno quedaba claro el para qué, después vino un segundo gobierno. Y ahora ronda esa pregunta del para qué. Y esa pregunta del para qué empieza a generar un tema de cambio de ánimo. Llega el gobierno del Frente Amplio y en pocos meses se da un desgaste fuerte. Y ahora el presidente buscando recuperar posiciones. Es un desgaste demasiado rápido. En las encuestas, incluso de equipo alguna, llegó a dar mediciones por debajo de 30% de aprobación para un presidente que había sido elegido pocos meses antes con más del 50%. Y además no solo eso, estamos hablando de la figura política que desde los primeros meses del año 1990, es la figura más popular del país y cuando no es la más popular es porque es la segunda más popular. En otro país uno diría, menos de un año de gobierno y ya el presidente tuvo ese desgaste. Pero y está mal, y lo enfrentan y le salta a cualquier diputado chiquito a decir que no le vota. Bueno, ¿este presidente llega o no llega? Bueno, acá nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona porque si tuvimos, Valle entregó ni siquiera lo tuvo que anticipar la entrega del mando. En Uruguay hay un impulso y un freno, ¿no? Estas son expresiones de libros que no tienen nada que ver con esto, pero son libros de un sociólogo real de Azúa, está vinculado a eso. Como la sociedad amortiguadora. A veces parece que va todo para un lado y ojo, ¿no? Como es un péndulo. Por otro lado, uno podría decir, bueno, pero este esquema puede surgir cualquiera. No surge cualquiera.
No surge cualquiera en Uruguay. Hasta ahora, uno dice, bueno, hasta ahora, eso no quiere decir que sea siempre. Pero Uruguay tiene esa tradición de partidos. Cuando los partidos tradicionales tuvieron aquella crisis fenomenal, estaba la izquierda pronta, preparada, a lo largo del tiempo, esperando el momento para llegar al gobierno. Ahora hay partidos que están fuertes, los partidos no. Muchas veces lo dieron por muerto. Entonces lo que tenemos es una situación que, o sea, es como que Uruguay es un país que está en la B, pero sintió en la pérdida de bonanza que podía haber ascendido a la A, y no, no se da. Pero tampoco se va a la C. Está ahí. Uno no le gusta ser de la B, pero Uruguay es un país de la B, en varios indicadores. Tiene chance de ser a la... Ah, no, pero con un próximo gobierno uno siente que va a pesar mucho el impulso y sufrir en la sociedad amortiguadora para hacer determinadas reformas que uno pensaba, el presidente Mujica con la popularidad que tuvo y aquel discurso de educación, educación y más educación, bueno, ¿quién más que él incidir en los sindicatos y todo y hacer la reforma educativa? Bueno, y él mismo decía, no me la llevan, ni me... Bueno, uno podía decir que él fue desordenado, pero es como que cuesta demasiado determinados cambios fuertes. Lo que sí es que Uruguay es parte de esas olas, y las olas lo están llevando hacia un lugar. ¿Hacia dónde puede irse? Yo hoy no lo sé, pero lo que sí es que estos cambios no son coyunturales y estamos viendo cambios estructurales. Muchas gracias. Bien, estas eran las conclusiones entonces de Nelson Fernández en el Foro Latinoamericano Punta del Este de CADAL sobre las perspectivas políticas para Uruguay en 2016. Agradecemos a Punta Cable de Maldonado que nos dio soporte para este trabajo y en especial al colega Marcelo Fonseca. Y a ustedes los agradecemos por acompañarnos, los invitamos a continuar con la programación que NCTV tiene para ustedes y los esperamos en la próxima entrega del Pulso aquí por NCTV. Porque por NCTV tenés mucho que ver.